Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hacía unos cuantos días que no me veían. Bueno, estuve en otros eventos, ¿sí? Estuve en el Festival de Azúcar haciendo una torta, ¿sí? Claudia Cano. El trabajo del desarrollo. Hola, Claudita, ¿cómo va? Miriam Correa. Hola, Miriam, ¿cómo va? Caro Golia. Hola, Carito. Todas mis María chicas están ahí. Barrios. Hola, María, ¿cómo va? Todas mis chicas están ahí del otro lado. Bueno. Estuve el fin de semana, ¿sí? Trabajando en un vivo para el Festival de Azúcar, haciendo una torta, haciendo otras cosas, otras de las cosas de azúcar que se hacen en el taller. Pero bueno, no estaba haciendo, no tenía tiempo de hacer vivos, porque tuve una semana, la semana pasada fue toda la semana de clases, hasta el domingo di clases, así que estaba así como muchos días. Y en esta semana que me quedó así el miércoles libre, dije, bueno, vamos a volver, así la gente puede ver otras cosas, ¿sí? Otras técnicas. Me estoy acomodando el delantal porque me lo veo por la cámara que está torcido. Nati Martínez, Así Mirta que, Precioso, hola Mirta, hola, hola, ¿cómo Vero les Rolin, va? Hola Berito, ¿cómo va? Anita Tortas de Hola Rosario, Anita. Sandra Ove, Hola Sandra. Ay, Beatriz ay. Delicias Ahí Caseras. está Betty, muy bien, desde Delicias Caseras, que está siempre en todos los vivos. Bueno, nada, hoy, ayer me preguntaban todos qué íbamos a hacer antes de ayer, porque como lo publiqué antes, la mayoría pensó que era ayer el vivo, pero yo ayer estaba dando clases de panadería. María Así Fernanda que, Barrios, te re extrañé. estoy acá, estoy. Lo Hoy que grabaste pasa, Arrechea. tuve mucho trabajo la semana pasada, entonces, bueno, estuve dando clases todos los días. Y llega el momento que ve que las cuerdas vocales, el desgaste es mucho, porque a diferencia de que cuando hacemos las clases presenciales tenemos un diálogo, cuando estoy en las clases virtuales hablo solo yo, y tuve clases muy largas que arrancaban a las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y bueno, esfuerzo mucho la garganta, entonces estaba así como medio que no tenía el caudal de voz que suelo tener como para dar una clase. Así Nati que. RD, Celeste Mesa. Hola Nati, ¿cómo va? Hola Celeste. Bueno, bienvenidas. Hoy vamos a hacer tarta de nuez, ¿sí? Algo rico que hace muchos años lo tenía incorporado dentro de mis programas de los cursos. Es una tarta clásica que vendí muchos años dentro de mis bandejas de desayuno en forma de tartines o tarteletas chiquititas. Y después, bueno, yo vendí 8 años, teníamos una empresa. Y durante 8 años estuvimos vendiendo hasta que un día me levanté y con el Géminis activado, así medio torcido, y dije, no vendemos más porque la verdad que pasábamos noches enteras sin dormir, el nene era chiquito, entonces bueno, teníamos otras cuestiones, entonces bueno, decidí dejar mi empresa de desayunos que se llamaba Dulce Armonía para dedicarme de lleno a lo que era el taller, ¿sí? Porque estaba con el taller, con los desayunos, trabajaba en una oficina, o sea, era multifunción. Entonces, bueno, todo eso fuimos acomodando las cosas y eligiendo qué camino tomar. Entonces, bueno, me quedé con el de la enseñanza. Egle Bálsamo, Zulema Hola Galarza. Egle, ¿cómo va? Hola Zulema, siempre Zulema está siempre presente, me comparte todo. Compartan los vivos, así llega más gente. Como digo siempre, siempre hay alguien que tiene ganas de aprender, que tiene ganas de hacer algo y que a lo mejor no nos conoce o no me conoce. Y está bueno llegar a más personas para acompañar, ¿sí? Mirta Porque. Liliana Galainena. Hola Mirta, ¿cómo estás? La verdad que la idea de estos vivos, desde que empezó la cuarentena, que los implementamos en el taller, era esto, era el acompañarnos en este periodo de cuarentena que cada vez está siendo más largo, ¿sí? Sobre todo para lo que es Gran Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, que todavía no pasamos a la fase 4, así que hay que seguir cuidándose, No pasamos de grado, repetimos. no pasamos de grado, entonces bueno, hay que quedarse en casa y nada mejor que hacer cosas Vicente ricas, ¿sí? Campana. Hola Vicente, ¿cómo va? Hola, Vicente. Hola Vicente, muchos años que nos conocemos, se extraña el vernos en las exposiciones porque nos vemos eventualmente en exposiciones y se extrañan vernos en exposiciones, en encontrarnos, en estar con nuestros colegas. El otro día Molly ponía que extrañaba el tema, la euforia y la adrenalina de las exposiciones y sí,
todos los que vamos como expositores extrañamos el armado de los stands. Gigi Medina. En contacto. Hola Gigi, a Gigi la veo en la Leticia expo. Leticia de Uruguay, Pablo Hola Carpuc. Leticia, hola Paulita Carpuc, ¿cómo va tanto tiempo? Cristina López de Holanda. Hola Cristina, ¿desde qué lejos nos estás mirando? Bueno, nada. Qué envidia. Sí, estamos todos así en cuarentenados. Nosotros aprovechamos el tiempo de la cuarentena, no para reordenar el taller, porque eso lo voy a hacer mañana pasado, porque me propuse reordenar el taller. Vieron que yo si no me aburro. Entonces, ella seguro, yo no. Con Dante estamos trabajando con diferentes posiciones de las cámaras para que ustedes puedan siempre verlo mejor y con mayores acercamientos y con más chiches en pantalla. Bueno, haciendo profesional nuestros vivos, ¿sí? Porque como todo lo que hacemos le ponemos pasión y le ponemos garra, la verdad que queremos que, ya que les brindamos la posibilidad de que nos vean a través de un vivo, que me vean a mí a través de un vivo, que nos vean con todos los detalles y que puedan aprender y que puedan estar ahí, y que mis alumnas que están en pastelería o en panadería o en cake design o en decoración de tortas o en vanguardia, hola Andreita, puedan seguir sumando, ¿sí?, conocimientos, porque un poco la idea de los vivos es esa también, estar en contacto con mis alumnas, que hoy de ser presenciales pasaron a ser virtuales, para que sigan sumando recetas y secretos y tips y ayudarlos a todos, ¿sí?, a que cuando esto pase, o ahora que se están moviendo mucho lo que son las cajas con pequeñas porciones, que puedan tener otra. Eli otra, D'Ambrosio, ¿sí?, Sandra Soto. Hola Eli, ¿cómo va mi vida? Hola Sandrita. Egle, ya la saludé. Bueno, nada, dicho todo eso, yo me voy a poner a trabajar. Yo siempre, ustedes saben que todas las preguntas que ustedes hacen, Dante me las lee. Algunas se les pasan, se les filtran. Pero bueno, él trata de leerme todas las preguntas. Y si no, yo después, cuando terminamos el vivo, me siento en la compu un ratito y les contesto las preguntas, ¿sí? Siempre digo, no me las manden por privado, mándenlas abajo del video, porque así a otro que a lo mejor tiene la misma duda le puede servir, ¿sí? Y después, si le van a hacer conmigo hoy, que les puse la lista de ingredientes, se las puse con anticipación para que fueran preparando las cosas. Si la van a hacer conmigo, después me mandan, ponen la foto, ¿sí? Publican la foto del trabajo y nos etiquetan. Así vemos los trabajos que hicieron. Tarta de nuez, porque a mí me gusta así. Viviana de Puerto, ¿sí?, Rico. Hola, Viviana. A nosotros nos gusta la tarta de nuez. Podría ser de cualquier otro fruto seco. Ayer me preguntaron si no tenían nueces, si podían poner otro fruto seco. Sí, si tengo avellana, es más cara, pero si tengo avellana, avellana. Si tengo nuez de pecan. Si tengo almendras, almendras. Queda exquisita. Con cualquier otro, si tengo pistachos, ni hablar. Pero si tengo cualquier fruto seco que yo tenga en la heladera que me haya quedado de la Navidad, lo puedo utilizar, ¿sí? Así que yo la voy a hacer clásica y típica como a mí me brindaron esta receta, ¿sí? Esta receta tiene muchos años que me la regaló una persona y bueno, a mí me encantó y la puse en práctica durante muchos años para mis ventas, y después estuvo en algunos programas de pastelería cuando empezó pastelería. Ahora los programas de pastelería, bueno, mis alumnas saben que yo los voy cambiando permanentemente, que los programas los voy todos los años los voy cambiando, y ahora en este tiempo de cuarentena los programas los estoy readaptando y estoy agregando recetas. Nayarín desde Colombia. Hola Colombia. Patri Maca. Bienvenida. Hola Patri. Patri que se va a sumar a nuestro grupo de Cake Design, que ya empezó a cursar el año pasado conmigo y este año tuvo que abandonar y este año retoma con su curso de Cake Design online con las chicas de Rosario, que también se sumaron ahora las chicas de Buenos Aires, así que hacemos un grupete grande para trabajar y hacer muchas cosas ricas. Bueno, nada. ¿Sí? Me voy a poner a trabajar, porque si no, pura chachara. Después vamos a tener un ratito de tiempo sándwich como para chacharear. Ahora me voy a poner a trabajar. Voy a limpiar mi perol, ¿sí?, o mi bowl de trabajo, solamente para sacarle polvillo, restos de grasas. Si bien el taller se desinfecta todos los días,
por más que esté cerrado, yo trabajo acá, la verdad que hay clases de panadería que las doy desde mi cocina por una cuestión de practicidad, y hay otras clases que las doy desde acá, desde el taller, así que armamos este set de grabación o de filmación, tanto abajo como acá en el taller, así que vamos y venimos con trípodes todo el día. Pero bueno, son parte de... Esta persona la conozco, es una tal Pina. ¡Hola, Pinita! ¿Cómo estás, corazón? Yo le iba a mandar un mensaje hace un ratito que iba a conectar, pero bueno, no la quería molestar porque hoy está media papuchada. Entonces, le vamos a mandar un beso grande para que se ponga las pilas así, porque íbamos a hacer esta semana un vivo, nosotras lo habíamos conversado la semana pasada, pero bueno, tenemos que coordinar horarios y todo, así que vamos a coordinar y vamos a hacer una charla de esas entre mate que a nosotras nos gusta, ya que no nos vemos, mateamos cada cual desde su casa. Y les entregamos alguna recetita, algún secreto, algo, ¿sí? Así que, pero bueno, ya nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, tengo acá, me voy a poner a trabajar. Manteca, ¿sí? Ahí Dante les va a poner en pantalla la receta. Yo no sé si ya la ven ustedes, pero les va a poner la receta en pantalla. La que tiene lápiz y papel, toma nota. Igualmente... Vieron que en las fotos queda el bannercito ese que yo publico de los vivos, siempre queda la receta ahí, ¿sí? Pero a veces me preguntan la receta en ahora, con esta nueva tecnología que Dante me está innovando acá con este set que me armó de grabación de vivos, y con una cámara que apunta de arriba, porque el otro día me decían que con las manitos tapaba. Bueno, hay cosas, no somos profesionales de las filmaciones, ¿sí? Somos profesores, Dante, si bien es analista de sistemas, o sea, somos dos profesionales, pero de otras áreas, entonces, bueno, tratamos de llevarle lo mejor que podemos. Yo ahí perdí mi monitor, así que ahora Dante me lo va a poner de vuelta, porque si no me pierdo, no veo, si no me veo, es como que no las veo. Así que, bueno, estamos así. Tarta de nuez. O del fruto seco que ustedes tengan en la heladera. A mí me gusta de nuez. Voy a empezar con la manteca. Manteca pomada, ¿sí? La que recién sacó la manteca y está fría, le da 10 segunditos de microondas para ablandarla un poquito, para poder trabajarla. Estela de Neuquén. Hola, Estela. Hola, Neuquén. Ahí. Vamos a ablandarla un poquito, ¿sí? Yo a esta le di 10 segundos de microondas porque la verdad que entre que preparamos toda la parte de cámaras y todo eso y probamos el sonido y todo, porque yo les cuento, hace 3 clases que Dante me deja 10 minutos hablando así sin sonido porque se olvida de activarlo. Así que ustedes me dicen si se escucha bien, si se ve bien, ¿sí? Había un poquito de delay en el vivo del otro día, pero bueno. Son muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Vamos a agarrar una espatulita. Siempre uso una espatulita para sacar lo que se me pega a mi espátula, ¿sí? Ahí. Si quieren, la pueden hacer en la batidora. Pero mis alumnas saben que yo prefiero que aprendan a hacer la mano, porque de esa manera van a conocer bien la textura de la masa. Es una masa que es muy rica, así que les va a servir para otras recetas también. Acá voy a incorporar los 100 gramos de azúcar que tiene la receta. Ustedes fíjense que la receta, ¿sí? Porque ayer me preguntaban que se repetía la manteca y se repetía azúcar. Una es para la masa, la otra es para el relleno, ¿sí? Isabel, no es que... Santo de Wilde, Sol Brancieri. Hola Isabel, hola Solcito. Mirta, precioso. Se escucha y se ve muy bien. Muy bien, Mirta. Bien, arranqué bien entonces. Ahí, sí, porque a veces se me olvida de activar el sonido y quedo hablando sola y nada, dígalo con mímica. Bueno, ¿cómo los trata la cuarentena? ¿Ya están aburridos? ¿Ya están saliendo? ¿Están trabajando? Bueno, después me lo cuentan. Ahora cuando yo lo mande al horno, nos quedamos charlando un ratito mientras que sale del horno y me cuentan todo. Ahí, voy a cremar, ¿sí? Hacer un cremage de mi manteca con mi azúcar. Obviamente, si lo hago en batidora, lo voy a hacer hasta que esto ablande bastante, ¿sí?
Yo hoy no subí ni mi espátula firme, así que ando con esta chiquitita, que es más blandita. Así que ahí le vamos dando para ablandar y hacer nuestro cremage. Se ve lindo ahora, ¿no? ¿Vieron? Dante estuvo trabajando un montón. Ya se me va a recibir de camarógrafo. María Fernanda de Barrio, yo estoy aprendiendo muchísimo. Me alegro, María Fernanda. La idea es esa, ¿sí? Que puedan aprender. Que puedan aprender, que puedan estar, que puedan compartir. ¿Puede ser azúcar impalpable? Podrías ponerle azúcar impalpable, no tenés ningún problema. Te va a quedar más delicada. Voy a agarrar esta que seguro es un poquitito más dura que la otra. Sí, esta dulce está. Morena, llegué. Muy bien, muy bien. Sonia. Ahí está. Susana Salvatierra. Hola, Susana. Desde... Hola, Susana. Caseros. Ahí. Tengo ya, ¿sí? Mi manteca con mi azúcar. Le voy a incorporar el huevo que tiene la receta. Fíjense el tamaño del huevo. Este es de 66, ¿sí? Gramitos. ¿Por qué les digo esto? Porque yo compré unos que el otro día vieron la foto, ¿no? 35 pesaban. Así, mini son. Ni de codorniz. Obviamente le pongo dos, porque con uno así no hago nada, ¿sí? Pero generalmente entre los 60, 68, ¿sí? Va bien. Hoy le puse una receta que se las puse en cucharadas para que le sea más fácil. Pero en realidad yo todo lo peso. Así que... Gracias por tu tiempo, aprendemos mucho. Me alegro. Mira, la idea de esto fue, como lo dije hace un ratito, es acompañarlos en este periodo de cuarentena. Nosotros vamos a seguir con los vivos en mis semanas libres. A un vivo voy a hacer, ¿sí? 15 días, ponele, una vez por semana, depende cómo vengan mis semanas. Pero, por ejemplo, la semana que viene tengo toda la semana clases. Siempre yo les doy en los vivos lo que no doy en mis clases. Por una cuestión de respeto al alumno que paga, me parece que hay cosas que... Marcela Siniscalco, hola. Hola, Marcela. Soy Marcela de Lobería, qué alegría verte. Hola, Marcelita de Lobería. Ahí, voy a agarrar el batidor de alambre para integrarlo mejor, ¿sí? Pero solamente porque mis espátulas que tengo acá son muy blanditas. Ustedes saben que yo trabajo con el tenedor o con la espátula que es más rígida y estas son muy blanditas. Y como quiero hacer un cremado... quiero que me quede un poquito más suelto, por eso agarré el batido de alambre. Ahí. Entonces, yo, la verdad que trato de buscar una receta que a ustedes les sirva, que la puedan poner en alguna presentación o venderla como tarta, sin caer en una receta de mis programas, de mis carreras de pastelería o de panadería, ¿sí? O de la pastelería de vanguardia. A veces me piden cosas que... yo no los puedo dar porque las tengo dentro de mis programas. Y bueno, mis alumnas pagan para aprender. Entonces comparto un poquito de lo que sé, ¿sí? Les llevo un poquito de lo que sé que también les sirve. A mis alumnas también les sirve porque suman conocimiento. Pero hay cosas que no puedo dar, ¿sí? Yo, hay cosas que me piden que yo no puedo dar. Mercedes Sosa. Hola, Mercedes. ¿Cómo va? Acá, leche. ¿Sí? Entonces puse manteca, azúcar, el huevo y leche. ¿Sí? Voy a incorporar primero todo lo que son mis líquidos, ¿sí? Mis grasas, mis líquidos. Primero eso. Sale de lo común de las técnicas que conocemos en pastelería, porque generalmente intercalaríamos un poco de leche, un poco de secos, un poco... pero acá no. Acá primero va... el líquido. Todo mezcladito así. Ven que cuando yo incorporo la leche, se empieza a separar, ¿sí? Porque la grasa de la manteca se empieza como a contraer, como a encapsular. Entonces ahí, ¿sí? Se empieza a separar todo y acá tengo mis secos. Mi harina que les puse harina leudante. Porque a veces cuando... a ver, o para el ama de casa o para... la mamá o para la tía o para el que generalmente tienen o harina 4 ceros o harina 3 ceros o harina leudante, ¿sí? Por ahí no tienen polvo de hornear.
Las que usan cuatro ceros le ponen la misma cantidad de cuatro ceros y 10 gramos de polvo de hornear, ¿sí? Yo les puse harina leudante. Y acá tengo harina leudante, ¿sí? Porque me quedaba un paquetito, entonces... ¿Cuánto sería de leche en peso? Está en la receta. En peso 110. Son 11 cucharadas, 110 gramos. Ah. Le voy a poner la pizca de sal, sí, porque yo adelante se la dije como se las puse a ustedes, ¿sí? Así que la cargó recién, se las dije como igualito que se las puse a ustedes. Patricia Aranda, Judy Romero. Todos mis líquidos, ¿sí? Algo de panadería. ¿Qué? Que hagas algo de panadería, te pido. Algo de panadería. De panadería voy a hacer con Luis, con mi hijo, porque él es el que hace las cosas de panadería en casa. Yo no puedo porque yo tengo todos mis programas. Pero algo de Luis vamos a hacer. Vamos a hacer un vivo la semana que viene, no, porque la tengo muy complicada, tengo clases todos los días, así que no se los prometo. Pero la otra semana, la del 20 y pico, algo con Luis vamos a hacer de panadería juntos, ¿sí? Otra vez vamos a hacer uno de madre e hijo. Que voy a seguir hablando igual. O sea, voy a seguir hablando igual y cotorreando igual. Porque no es cuestión de que el chico tenga más seguidores que la madre. No, lo ayudo porque a él le da vergüenza y bueno, nada, yo lo acompaño, ¿sí? Entonces, a veces se queda así como que le hacen preguntas, me lo atosigan y bueno, yo trabajo un ratito con mi hijo y me divierto. Saludos, Rolly. Hola, Rolly, ¿cómo va? Ahí, incorporé, ¿vieron? Sobre la harina la mezclé con la sal y le estoy incorporando toda esa materia grasa con la leche. Mini resumen, hay una que entró y se perdió. ¿Cómo empezó? Mini resumen, ahora te lo hago el mini resumen. Mirá, mini resumen, puse por un lado la manteca con el azúcar, ¿sí? Le incorporé, hice una, lo cremé, hice un cremage, le incorporé el huevo. Una vez que le incorporé el huevo, le incorporé la leche. Se te va a separar toda la preparación y te va a quedar granulada, ¿sí? Lo dejas aparte, agarras el otro bowl, pones la harina, la pizca de sal, haces como una corona y le pones todos esos líquidos. Y después lo trabajo con cornet, así. No meto los dedos. Es una masa súper blandita, ¿sí? Va a ir un ratito al freezer acá por una cuestión de apuro, ¿sí? Si no, la tendría de hoy para mañana en la heladera. Ah, el Ambrosio, las pizzas de Luis, únicas. Sí, las pizzas de Luis son lo más. Estuvo súper contento porque recibió un montón de fotos de todos lados, de todos los que hicieron su receta, así que él se quedó súper contento. Así que estamos preparando algo. Así que bueno, ahí ven, miren, masa súper tierna, ¿sí? Súper tiernita, necesita frío, yo la voy a apurar en el freezer. Ustedes también si la están haciendo conmigo. Voy a sacar esto para hacer lugar. No podría estirarla ahora porque obviamente es súper blandita. María Basiuk, genia, San, me encanta esta torta, te agarré justo. María Basiuk, mi compañera de secundario. Ahí, algún día se las voy a hacer cuando nos juntemos. Algún día nos volveremos a juntar. Esta es exquisita, es muy rica, ¿sí? ¿No lleva esencia? Todavía no. En esta parte no. En esta parte no. Creo que no le puse la receta esencia ahí en esa parte. No, azúcar, harina, manteca, sal, leche, esencia huevo. Esencia va en otro lado. Ahí... Voy a sacar todo, voy a sacar esto para el costado. Sí, yo la misma, dice. Evangelina Bicoli. También, compañera del colegio, Anshu. Para mí, Anshu. Para mí, Evangelina, no, Anshu. No le voy a decir jamás Evangelina. ¿Cuánto de heladera, profe? Por lo menos 2 horas. ¿Sí? Lo mínimo indispensable son 2 horas. Para que la masa termine de tomar cuerpo, se terminen de hidratar bien los secos, ¿sí? Se amalgamen todos los sabores y todos los ingredientes, por lo menos 2 horitas de frío. Obviamente yo no tengo 2 horas, así que yo lo voy a llevar al freezer. Lo conveniente serían 2 horas de frío y después la saco y si no la voy a usar, la llevo al freezer.
Pero de la mesa al freezer directo la estamos apurando. Pero yo la voy a apurar, ¿sí? Voy a agarrar un palote, solamente porque quiero que se me enfríe un poquito más rápido, entonces me voy a estirar más finita. Que ya ustedes la pueden estirar así, del tamaño, ¿sí? Vamos a sacar esto de acá, que me molesta. Ahí. Del tamaño de la tartera, ¿sí? Que tengan. Yo tengo tarteritas chicas, así que la mía se va a cocinar antes. Pero fíjense que puede ir tranquilamente en una tarta de 20 centímetros. Da la cantidad para una tarta de 20 centímetros o para mini tartitas. Esto así yo se lo voy a pedir a Dante que me lo lleve al freezer. Ahí. Bien blandita, ¿sí? Solamente como para que se enfríe en el tiempo este que voy a hacer el relleno. Relleno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas, dudas? ¿Algo que me quieran consultar? Vamos a enchufar esto. ¿Algo que me quieran consultar? Esperen que me voy a lavar las manos. Vamos a agarrar los ingredientes. ¿Algo que me quieran preguntar? Nada. No me lee nada, Dante. Siempre tan trabajadora, Laura Lanieri. Hola, Laura. Sí, la verdad que yo, más allá de la cuarentena y de la situación que estamos viviendo, yo estoy dictando clases de martes a domingo, ¿sí? No puedo decir que no tengo trabajo, pero yo, la verdad que de martes mis alumnas son alumnas súper fieles que se han quedado con la modalidad del online y hemos incorporado no uno, sino dos grupos de pastelería más online y un grupo más de panadería online que lo doy. Por eso estoy los martes con un grupo, los miércoles con otro, los jueves con otro. Por eso a veces la cabeza no da. Pero la verdad que yo no me puedo quejar porque yo estoy trabajando mucho. Obviamente yo trabajo desde acá, desde el taller. Y mis chicas desde su casa, ¿sí? En molde rectangular, ¿de qué medida? Sí, moldes de rectangular de 20 por 20. Un cuadrante de 20 por 20, ¿sí? Va bárbaro. O la que tiene un molde que no tiene de tarta, de torta, va bien. No, no mucho con cintura porque viste que es bien flojita la masa y necesito que tenga paredes. A menos que hagas una reversión sin paredes. Que te lo dejo ahí picando para que lo pienses. Vero se agarra. Hola, Berito. Isabel Santo mirando atenta, Gigi Medina. No había visto la receta, pero apenas pusieron la receta acá, preparé todo y la hice. Muy bien, es muy rica. Gigi, vos que estás vendiendo así productos y todo eso, vas a ver que es una receta que es muy, muy, muy rica. ¿Sí? Ahora, ¿vieron qué lindo que se ve con las cámaras? Que Dante me toma la cámara desde arriba, así como para que ustedes puedan ver. Tengo para el relleno mucha azúcar. ¿Sí? Manteca, nueces, esencia, ahí sí que voy a usar la esencia de los chicos de Flavor, y leche, 3 cucharadas que son más o menos unos 60, ¿sí? Menos, menos, cualquiera te dije, unos 40, ¿sí? De leche. Voy a picar un poquito las nueces, voy a traer un cuenquito más grande. Sí, un mundo en el que me incorporé y realmente muy agradable, dice Laura. A los vivos. Sí, es diferente porque nosotras que somos profes siempre esperamos del otro lado el diálogo, ¿no? La comunicación con el alumno, la respuesta inmediata y bueno, uno se tiene que adaptar a que la respuesta por ahí llega después, ¿sí? Pero bueno, yo me encuentro por ahí contestando mensajes a las 3 de la mañana, así que si ustedes me preguntan a las 3 de la mañana, yo les cuento, la profe tiene un sueño muy lábil. Si ustedes me preguntan a las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana yo respondo. No me claven el visto porque no respondo más, ¿eh? ¿Qué anafe eléctrico me recomendás? ¿Qué qué? ¿Qué anafe eléctrico me recomendás? Ay, mira, este, no, ahora no lo vas a conseguir. Este es el Midea. Estos son, trabajan por Por inducción. inducción.
Pero no los vas a conseguir, son muy difíciles de conseguir y los pocos que se consiguen son muy caros, ¿sí? Y hay algunos que son muy baratos, que lo barato no siempre te da el mismo resultado. No es que no funcionen. Yo tengo las tres gamas en el taller. ¿Esa masa sirve para todos los tipos de tarta dulce? Para todas no. Pero sí te va a servir para sacar una gran variedad. Pero para todas no. Porque ustedes saben que hay muchas, nosotros tenemos que hablar, no lo puedo decir, pero si nosotros hablamos de masas quebradas, tenemos mucha variedad de masas quebradas, ¿sí? Que generalmente siempre usan la sablé, siempre usan la misma. Y hay un montón de masas quebradas que les van a dar una diferenciación en los trabajos que ustedes hagan, ¿sí? No necesariamente todo tiene que ser con la sablé. ¿Sí? Hay que, por eso yo sé que estudiar está complicado, yo sé que estudiar es costoso, pero a veces parte de, o sea, la responsabilidad para vender también es capacitarse. Que los vivos ayudan, los videos les acercan la información, pero que es necesario capacitarse, ¿sí? Porque si no, siempre caen en la misma receta y al cliente hay que ofrecerle otras cosas. Hola Norma y Sergio, ahora cuando termina el vivo te ponemos toda la información, así la pueden leer y si se quieren incorporar alguno, se incorporan. Sí, si no, en nuestras páginas de internet y si no, la de los cursos. Sí. Sí. Si no, mandan un mensaje de un Messenger y listo. Los cursos ahora van a arrancan en mayo, ¿sí? En mayo, junio, perdón, nuevamente. Así que bueno, para incorporarse, para poder seguir aprendiendo. Pero es importante capacitarse tanto para la venta como para todo, ¿sí? Y este tiempo que tenemos así, yo sé que, la verdad, uno tomó determinaciones que a veces no las hacen muy públicas, ¿sí? Yo, la verdad que yo trato de decirlo, yo si hay algo que me caracteriza, mis alumnas lo saben, es que no tengo pelos en la lengua. Nosotros, para continuar trabajando, hicimos una merma bastante considerable, tanto en el monto de los cursos de mis chicas presenciales, como también van a entrar a mi página y van a ver que los costos están reducidos en los cursos online. Y los costos que están tachaditos, así, eran los costos reales, ¿sí? Y bueno, nosotros tomamos la determinación, primero porque es una manera de trabajar, segundo porque del otro lado están haciendo un esfuerzo para estudiar y me parece que es importante que nuestro público, nuestra gente sepa los esfuerzos que uno hace. Las batidoras que llegaron el otro día que compramos de Atma son mi regalo para el mes que viene que cumplo 50. Como siempre priorizo el taller y mis alumnas. Yo el mes que viene cumplo 50 años. No sé si en cuarentena o no, y Dante me dijo, ¿qué querés de regalo? Y le dije, dos batidoras, así que bueno, llegó mi regalo de cumpleaños por adelantado. Pero siempre priorizando a mis alumnos, ¿sí? Porque me parece que es importante, que es parte de mi vida, mi taller. Entonces, bueno, me parece que... Y se suman a las que tengo acá. Así que bueno, ahora mis chicas van a tener más máquinas cuando se levante la cuarentena. Así que yo estoy picando las nueces mientras tanto, ¿eh? Así que no es que las esté picando groseramente, como digo siempre. A mí me gusta encontrar el crunchy, crunchy del fruto seco, ¿sí? Cecilia García Viteri te manda saludos. Hola Ceci, ¿cómo va mi vida? Ella es de mis primeras alumnas, ¿sí? De afuera, importada. Así que bueno, acá pico las nueces groseramente, ¿sí? No las voy a picar chiquititas. Me gusta encontrar el pedacito de nuez. Si es almendra, también la cortan al medio, ¿sí? En cuatro, como para que ustedes puedan tener ahí el pedacito de almendra. Hecho eso, ¿qué voy a poner acá? La manteca, que yo la tengo, ¿sí? La derretí en el microondas un poquito. Fíjense que hace tanto frío que ya está así como que ya enseguida endureció. Voy a agarrar otra espátula. Ustedes saben que a mí me gustan... ensuciar mucho cachureo, porque mi hijo tiene que seguir trabajando, entonces como mi hijo es el que se encarga del orden y de la limpieza y de dejar el taller de punta en blanco, si yo no ensucio, él no cobra sueldo, entonces tiene que seguir ingresándole su dinerillo, entonces bueno,
seguimos ensuciando para que él siga generando sus ingresos. Ahora vieron, ¿no? Esperen que voy a bajar acá la... la temperatura, vamos a ponerlo así, fuego lento, chiquitingui. Voy a derretir la manteca, ¿sí? La que lo quiere derretir en el microondas, la derrite en el microondas. Yo la voy a derretir acá, ¿sí? Disculpen, voy a cerrar la ventana porque mi vecino fue, arregla motos y me pierdo, no escucho. me escucho más al de la moto que... estas cosas que estoy yo acá me desconcentra. Derrito la manteca, la puedo derretir en el microondas, pero también la puedo derretir en la cacerolita, fuego mínimo, ¿sí? Bien bajito, ahí, que se derrita bien. Estuve bien todo. Con el regalo, ¿no? Esperá que tengo que pedir el mío ahora, porque el 19 de junio es claro, mi cumpleaños. Nosotros tenemos un problemita en junio. El 8 de junio mi hijo, el 16 de junio yo, el 19 de junio Dante y encima el día del padre. Así que bueno. Todos pidieron regalos. Yo esperé, hice la suma de todos los totales y dije, este es mi total. La suma de los dos es lo que yo puedo gastar. Estoy en cuarentena. No importa, Mercado Libre envía. Así que... Saludos Río Cuarto, Córdoba. Hola Córdoba, hola Río Cuarto. Bueno, estamos así, ¿qué va a ser? Uno cuando piensa, siempre piensa en seguir modificando el taller, haciendo cosas en el taller. Había dicho que este año no hacía nada más que la oficina para el taller y el baño nuevo para el taller. Y bueno, nos vino la cuarentena y como me aburro, tengo que hacer algo. ¿Qué va a hacer? Ahí derretí la manteca. Le voy a incorporar mis nueces picadas. Todavía que la manteca no está muy caliente, le voy a agregar la leche, porque si le agrego la leche y la manteca está muy caliente, empieza a burbujear. Y ahí le voy a incorporar el azúcar. Y acá sí le voy a poner la esencia. Que yo voy a usar esta que es en polvo, pero ustedes usen la que tienen en casa, ¿sí? Ahí una cucharadita. Para darle un toquecito de sabor. Y lo voy a llevar hasta que rompa hervor. La manteca no va a dejar que se me caramelice. Sandra, ¿sí? Ove, ahora es tu momento, Dante. Pedí tu regalo. Sandra Ove, por favor. Le voy a poner un corazoncito solo porque lo dijo. ¿Qué va a ser? Junio se nos viene complicado, pero bueno, como estamos en cuarentena, zafo. Bueno, ustedes saben que nosotros ahora vamos a empezar ya pueden hacer los pedidos de los esténciles. Por el momento solamente estamos entregando esténciles y cortantes. Saben que Dante diseña los mejores cortantes. Hay un montón de cortantes 3D, pero los nuestros son los mejores. ¿Saben por qué? Porque los pruebo yo que soy la profesora. Y si no pasan mi control de calidad, no salen a la venta. Entonces, está bueno. Me voy a hacer autobombo. Está bueno, así que nosotros ahora vamos a... volvemos con nuestros productos, con los esténciles y con los cortantes. Pueden hacer los pedidos. Sí, por el momento solo estamos entregando en lo que es en el taller o con despachos en moto, en lo que es Capital Federal y toda la cercanía de lo que es Lanús, Gerli, Avellaneda, Lomas, Banfield, Bernal, toda esta parte de acá, de zona sur, estamos haciendo con mensajería en moto. ¿Cómo se llama lo que estás haciendo? Una tarta de nuez. No, ahora estoy haciendo el relleno. El relleno. Profe, ¿le puedo agregar menos azúcar? Podrías agregarle menos azúcar, pero sí queda tan rica. Pero sí, ponerle un poquito menos. Sí. Es un caramelo con azúcar. Esto tiene que romper el bol. Así que bueno, estamos de vuelta. Así que los que les interesan nuestros productos ya saben que desde la página de sandrarivero.com.ar o tedigoquetequiero.com.ar o 3dcuttersar.com.ar ahí pueden adquirir nuestros productos. Y si tienen algún cortante específico que necesitan porque le piden alguna galleta rara, saben que Dante les hace el diseño y cuando ustedes le dan el ok se mandan a hacer. Por ahora solo en Buenos Aires. Ya estoy terminando a ver si puedo arreglar con la gente de Andriani para que venga a buscar y poder enviar por Mercado Libre.
Así que sí, estamos ahora por ahora solo acá en Buenos Aires. Pero bueno, estamos tratando de... ¿Fuego siempre al mínimo? Siempre mínimo, porque si no te empieza a romper la burbuja grande, ¿sí? Entonces necesito que el azúcar se disuelva con esa manteca, ¿sí? Y de paso me empiece a caramelizar las nueces y tostarme un poquito las nueces. Que la nuez largue esos aceites, o que la almendra, o que el avellano, que el pistacho empiece a alargar con el calor sus sabores, ¿sí? Que es importante, más allá de que va a entrar al horno, también es importante esto. Yo, esta a mí, ven, se dispara, así que la vuelvo bajando, de golpe se levanta. Graciela, la semana que viene contactanos, que yo ya calculo que habremos arreglado todo con para el mercado envío. ¿Quién es? ¿Graciela Antonini? Sí. Es una de las chicas de Rosario. ¿Se puede hacer mix de frutos secos? Sí, claro. ¿Nueces y almendras? Sí, eso es lo más. Pero vos pensá, o lo haces con... Si tenés el mix preparado, hacelo con el mix preparado. Incluso de maní. ¿Vieron que a veces compramos el maní, no el salado, ¿sí? ¿No? El tostado, sin sal. Y también la puedo hacer con maní, ¿sí? Perdón si lo pronuncio mal. Fernando Rocciolesi, supongo. Hola, Fernando. Un colega, Fernando. Saludos. Pastelero. Hola, Fernando. No te mandé saludos el otro día, Fernando, porque la verdad me indigné con el molde de silicona, ¿sí? Porque lo usé todo el día y no se pegó nunca, y en el vivo se pegó 3 veces, me indigné. Así que ahora sí te mando. Fernando es un colega, pastelero él también, que nos conocimos el otro día así en diálogos internautas, así que ahora le mando un saludo. Ahí estamos, ¿sí? De a poquito, no lo apuren, ¿sí? Ven que se empieza a derretir ya mi azúcar. Si no, me va a quedar arenosa, y la idea no es que me quede arenosa, sino que me quede como un caramelo, ¿sí? Caramelizado. Pero no que me tome color ámbar, ¿eh? Eso después lo va a tomar en el horno. Ahí, de a poquito. Yo le voy a pedir a Dante que me vaya prendiendo el horno a 180 grados. Más o menos tiempo de horno, a ver, depende del tamaño del molde que ustedes usen, ¿sí? Yo voy a usar una tartera chica, entonces la mía se va a cocinar antes. En 15 minutos yo ya la voy a tener lista. Ahora, por ahí ustedes ponen una de 20 o de 22 o de 24, y les va a demorar un poquito más, ¿sí? Ahí lo voy a dejar que esto rompa el hervor de a poquito, ¿sí? No hay que apurarlo. A mí se me dispara sola esta cocinita. Así que cada tanto, si escuchan un piqui, 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 es que le bajo la temperatura. Mirta, por Mercado Libre, la semana que viene ya calculo que arreglaré. Estamos en eso. Lo que pasa que, bueno, a veces se ponen que piden demasiados requisitos. Pero bueno, estamos volviendo con todo. Así que, y como ustedes saben, las que nos conocen saben que somos una empresa familiar. Acá trabajamos los tres. Luis es el que se encarga de todo, mi hijo es el que se encarga de toda la parte de la organización del taller, de la limpieza, de prepararme los cacharritos para la mise en place. A veces me prepara la mise en place, a veces no, porque tiene sus clases de taekwondo online también. Y bueno, también se encarga de los pedidos de los cortantes y de los esténciles, así que le estamos delegando trabajo al pibe para... Me quiero jubilar en algún momento. ¿Qué horno con vector recomendarías? Yo tengo el Pauna. Y ustedes, bueno, no me auspicia. ¡Señores Pauna! Acá hay una profesora. No, mentira. Yo tengo Pauna, ¿sí? Pero cualquier horno con vector, bueno, hay muchas marcas. Daisy Rodríguez. Hay muchas marcas. Hola, Daisy, ¿cómo estás? Marisol Ar. Hola, Marisol. Sí, la verdad que yo tengo Pauna. Hay un montón de marcas buenas en el mercado. Hoy hay que fijarse no solamente el precio y calidad, ¿sí? Y lo que nos brinda. La verdad que yo lo compré hace muchos años, y a mí me da un resultado bárbaro. Pero también tengo 2 hornos pasteleros a gas, ¿sí? Que puedo meter mucha mercadería al mismo tiempo. Entonces también uno tiene que ver la rentabilidad de la herramienta de trabajo.
de repente, bueno, cuando estuvimos viendo batidoras, por ejemplo, estuvimos viendo un montón de marcas, nosotros ya teníamos dos de la misma marca en el taller y optamos por la misma, ahí empezó a romper hervor, le voy a dar nada más que un minutito de hervor. ¿Esa cantidad para qué molde va? Esta te va bien para un molde de 18-20. Tarta de nuez, Daisy. Ahí. ¿Ven que rompió hervor? Ya ahí que rompió hervor, lo apago. Apágalo, Egle. Coincidió justo. Ya lo apago. Hervor. Cuando rompe hervor, ya lo apago. Ahí. Y sigo revolviendo un poquito hasta que baje la temperatura. Ojo, no se van a quemar porque es un caramelo. ¿Sí? Es un caramelo. Tiene manteca y azúcar. Dos potencias calientes hirviendo. Ojo, no se me quemen. No se tienten a querer comer una nuez de esas, por favor, Pero bueno, con respecto a los hornos, las marcas, yo te puedo decir el que yo tengo, ¿sí? Yo tengo dos hornos pasteleros a gas, y así todo, los dos difieren en el tipo de cocción que tienen, y tengo un Pauna, que es el que uso, generalmente usamos ese, por una cuestión de practicidad, que le damos a la perilla y ya está, ¿sí? Pero también tengo unos chiquititos de esos de cocina, ¿sí? Los comunes, que venden en los supermercados y que también me da excelente resultado, ¿sí? Así que eso es cuestión de suerte. La verdad, generalmente yo les digo la marca que yo uso. Ahora, si yo tengo que recomendar, no, mira, la verdad que hace 2 o 3 años dejé de recomendar porque la verdad que yo siempre decía, las batidoras arma. Y una alumna le pidió al marido, le compró la batidora arma, se le rompió a los 2 meses y me dijo, es una porquería la batidora que vos me recomendaste. Y la verdad, yo digo lo que yo uso, ¿sí? Pero después cada cual tiene que evaluar y ver, ¿sí? Pero no tengo ningún contacto con ninguna marca. Así que busquen precio, calidad, ¿sí? ¿Qué les brinda? Esto lo voy a correr a costado. Preguntaba por el control de temperatura. Sí, a ver, 180 grados la perillita, si no, compras un termómetro de esos que van adentro del horno. Es cuestión de en este vos le das el tiempo. Yo al tiempo la verdad que no le doy bolilla, lo miro por ojo, ¿sí? ¿Sabés cuál es el beneficio más allá del convector, no? ¿Sabés cuál es el beneficio? Que como tiene la puerta transparente, vos ves la evolución de tu producto. En cambio, en los otros, no. Entonces, es como que ya lo mirás y ya de ojo. Entonces, ya con la práctica, ya no controlo los tiempos de horno. Te soy sincera. A veces me preguntan, ¿cuánto tiempo de horno, profe? Y no, porque la profe no los mira el tiempo de horno. Va más a lo visual. Como también les enseño así a hacerlo a mano, porque voy más a lo práctico. Le voy a limpiar mi mesa de trabajo con alcohol 70-30. Le voy a pedir a Dante mi masa, ¿sí? Que está en el freezer. Y voy a agarrar mi moldecito. Ustedes saben, nosotros en el taller, a mí tengo tengo algunas cosas así como que son muy mías, ¿sí? Me gusta que la alumna cuando termina acá todo lo que los alumnos hacen cuando estamos en los cursos presenciales, gracias. ¿Te puedo pedir un...? No, déjalo, agarro yo. Ya estoy, ¿eh? Voy a agarrar un poquito de harina. A mí no me gusta que los alumnos cuando están en clase hagan una torta grande, ¿sí? Entre 4 y se lleve cada uno una porción porque no me gusta porcionarlo en el momento, ¿sí? Entonces prefiero trabajar con moldes individuales. Son moldes de 16 centímetros, que yo sé que es más grande que una porción de una torta, pero que cada cual ensamble su torta, su tarta, su todo, y que cada cual se lleve lo que hizo. Pero es una metodología mía de trabajo. Cuando hacemos los presenciales. Ahora todo lo que hago, ¿dónde se come? Acá. ¿Qué va a hacer? Ahí puse un poquito de harina en la mesa. Y vamos a despegar el papel film. Van a ver que todavía está blandita, las que están haciendo conmigo. Van a ver que está todavía, es una masa bien, bien tierna. Más allá Estás de... Está muy chula con ese delantal. Ah, este delantal es de Romina Sabastano.
Nada, eso. Mirá, así. Ojitos. Estoy muy contenta con mi delantal. Porque me ensuciaban mucho las chaquetas. Ahí pongo harina y voy a hacer un bollito. Solamente la voy a juntar. ¿Sí? No la voy a amasar, no la voy a fresar, no le voy a hacer nada. Solamente... Dante está en operación engorde con todo lo que hace Sandra. Terrible. Pero sí. No engordo. Él no engorda. Tampoco hago ejercicio. No. ¿Qué va a hacer? Ahí, bastante harinita arriba y abajo para que no se pegue. Ustedes piensen que yo no le di el frío de 2 horas. ¿Molde enmantecado, sí, o enharinado? Enmantecado. Yo no enharino los moldes. Solo enmantecado. Solo enmantecado, porque fíjate, ya le estoy poniendo harina abajo a la masa. Gracias por la clase. Saludos desde Orlando, Florida. Hola. Migda Rodríguez. Hola. ¿Cómo va? Ahí. Voy a ir estirando. ¿Sí? No muy finita, pero tampoco muy gruesa. Fíjense que de este tamaño a mí me salen 2. ¿Sí? Voy a guardar la masa. ¿Para qué? Para que en otro vivo hagamos alguna otra cosa con lo que me sobró. Así no tengo que hacer... otra vez la masa. Ahí voy a levantar, miro. ¿Me alcanza? Sí, me alcanza. Levanto. Tiki tiki. ¿Ven por qué no enharino? Por eso. Porque ya le estoy poniendo bastante harina a la base. Sí tenía manteca. Ahí. Primero llevo adentro. No me preocupo de los bordes, de nada. Primero llevo adentro. Llevo adentro y presiono. ¿Vieron que ahora las tartas se usan bien rectas? Obviamente, la que la tiene, el que tiene el molde acanalado, sigue usando el acanalado, ¿sí? Ahí, pero el que tiene los moldecitos así como para hacerlos bien rectos, lo hace bien, bien recto. Ahí, voy a llevar, voy a presionar en mi esquinita, en mi bordecito. Voy a cortar el excedente de mi masa. Sacamos. Obviamente mi relleno tiene que estar tibio, no frío, porque si no se me va a endurecer el caramelo. Tibio, le vamos a poner ahí, que Dante esto me lo guarde en el freezer. Ahora después le ponemos ahí qué masa es, ponele con el marcador qué masa es, así sabemos que es la de la tarta de nuez. Ahí está. Y esto tendría que estar frío. Ustedes saben que yo apuro, ¿sí? Porque un día vamos a tener que preparar la cena. ¿Se puede guardar en el freezer la masa? Sí. Sí. Hasta 2 meses, ¿sí? Siempre digo esto. Si el freezer es el de casa, el que se abre y se cierra permanentemente, el que tengo carnes, el que tengo otros ingredientes, otras cosas, lo voy a envolver bien, 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 para que no haya contaminación cruzada. Y lo voy a dejar 2 meses en el freezer. Por lo menos yo lo hago así. Yo siempre digo, cada maestro con su librito, este es el mío. Si no, si es un freezer solo de pastelería, 3 meses lo puedo guardar ahí porque no lo abro tan seguido. Esto tendría que estar frío. ¿Sí? Completamente frío. Tibiecito. ¿Sí? Tirando a frío. Yo lo voy a poner así. Que no debería, pero bueno. Ustedes entienden que el tiempo apremia, ¿no? Ah, estaba en eso. Un día tendríamos que preparar la cena. En una de las clases. En una de las clases preparar la cena. Hacer una noche de tacos. Porque ya que este año no estoy dando cocina, les podríamos dar una noche de tacos. Voy a llevar una plaquita que yo dejé ahí sin pergamino, sin cipa. Sí. Esto lo voy a poner arriba de otra placa y lo voy a llevar al horno. Hasta que la masa esté dorada, ¿sí? Porque mi relleno ya está cocido. Entonces, como mi relleno ya está cocinado, ojo ahí, listo. Muy bien. Ya por ponerlo que está caliente, voy a limpiar mi mesa de trabajo y me voy a lavar las manos.
Ya vuelvo, que no me escapé. En vez de tanto dulce, ahí sí, si me querés, ya me querés enfocar a mí. Sí, para que vuelva la vida. ¿Querés agarrar el mío? Ahí, ahora me van a ver, pero tenemos ahí un... Se nos desconectó un cablecito de tanto como tenemos. Así que ahora van a estar viendo la mesa. Igual me están escuchando. Así que estaría bueno una clase de tacos, ¿sí? Vamos a sacar esto. De paso, aprovecho para limpiar la mesa. Ahí está, cambiamos la cámara. Ahí estamos, cambiamos ahí la cámara. A veces los celulares colapsan, ¿sí? Entonces, vamos rotando. Va pasando el celular de todos los integrantes de la familia. Pero vamos rotando. Listo, ya estás, en primer plano. Entonces, está buena la idea. Si les copa, me dejan ahí el pulgar para arriba o me ponen, ¿sí? O voy a poner una publicación. Noche de tacos y depende cuántas personas pongan que sí o que no, lo hago o no lo hago. Y les enseño a hacer desde la masa, ¿sí? Y hacemos ahí algunos rellenos y algunas cosas. Tacos. Porque así salimos de lo dulce, ¿sí? Porque la profe también da clases de cocina, pero este año no doy cocina. A mí siempre se me caen los bordes, ¿qué puede ser? Eso es porque le falta frío a la masa, ¿sí? Generalmente si vos haces una masa de tarta, las apuran. Cuando están haciendo una masa de tarta, hay algo que tenemos que es un grave problema, que no tenemos paciencia. No hay paciencia para esperar. Todo lo queremos hacer de hoy para hoy, ¿sí? Estamos muy... muy adeptos a, por ejemplo, al vivo, ¿sí? Lo están viendo, así que yo lo hago tiqui, 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 tiqui y va, ¿sí? O lo están viendo en la tele y esto, tac, 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 ya está, ¿sí? Bueno, las masas requieren frío. Y nosotros o las sobreestimulan y les quedan duras, o sea, o las amasan demasiado, desarrollan el gluten y las masas les quedan duras, o bien se achican porque le falta frío. Uno debería llevarla 2 horas a la heladera, sacarla, hacer un fresage, que ya lo hicimos cuando hice la masa de cookies, estirarla en mi tartera, llevarla nuevamente al frío y después llevarla al horno, ¿sí? Nosotros hay pasos que nos saltamos así, taca, 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 porque necesitamos la rapidez. Y muchas veces dejan todo para el último momento. Es cuestión de organización. ¿Con ¿sí? fruto del bosque se puede hacer? Podrías con fruto del bosque, pero para eso tenés que hacerle una precaución a la masa porque depende cómo vos hagas los frutos. Si vos los vas a hacer con una confitura, ¿sí? Que no se te quemen, porque poner el arándano, cuando vos lo cocinás en el horno y lo sobrecocinás, te queda como una uva seca, ¿sí? Entonces... con cuidado y con amor, porque los frutos de bosque son caros, ¿sí? Entonces, cocinar primero la masa y después ponerle una linda confitura y después llevarle un golpecito de horno como para que eso tome un poquito más de cuerpo. Sí, podés, ¿sí? Pero bueno, hay cosas... Desde Orlando, Florida. Muy bien, qué lindo, qué lindo. La verdad que una de las cosas que... La verdad que la cuarentena es una porquería. Tenés 400 mensajes, 398 son de tacos, sí. El virus es una porquería, la cuarentena es una porquería. Uno extraña todo, extraña el contacto con los alumnos, extraña el contacto con sus afectos, ¿sí? Extraña el contacto con sus colegas, extrañamos el contacto con... mis alumnas que me conocen saben que yo no soy mucho de salir porque yo vivo dentro del taller. De hecho sigo dando la misma cantidad de clases que daba antes, ahora doy más, ahora doy hasta los domingos, no soy de salir mucho, pero el saber que no puedo salir me tiene agobiada, porque el saber que no tengo la libertad de ir al mayorista a comprar, me tiene, sí, pero bueno,
tenemos que sacar lo bueno también. Y lo bueno es que nos estamos conectando con la tecnología. Que no solamente usamos Facebook para ver qué hay o para chumear un rato o para compartir algo, sino que lo estamos utilizando, está la tecnología al servicio de la educación. Y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que rescatar. Pregunta con trampa. A ver. ¿Frizamos el resto de la masa? Sí, podés frizarla, pero primero para la tenés otra que llevar... clase. Sí, la podés frizar, pero primero llévala 2 horas a la heladera y después de las 2 horas la llevas al freezer. Para otra clase. Y para otra clase. Yo le puse mucho relleno a la mía. Estoy viendo, así que miren, ustedes saben que yo cocino en tiempo real, que si me sale como el totó, me sale como el totó. Ustedes saben que yo cocino. Me está desbordando así la tarta. Está burbujeante ese caramelo. Voy a ir a ver si le tengo que bajar un cachito la temperatura a mi horno. Esperen. No, está divina, está divina. No vamos a decir nada porque si no... Pero bueno, ustedes saben que a mí me gusta cocinar en tiempo real con ustedes, ¿sí? Que a veces los apuro. Bueno, mis chicas de las clases de panadería, antes ellas acá en el presencial hacían una receta, a lo mejor dejábamos la previa para otra clase, pero hacíamos una receta por clase y ahora estamos haciendo 3. Porque antes yo le seguía el ritmo al alumno que está aprendiendo y ahora las alumnas tienen que seguir el ritmo de la profe. Y el ritmo de la profe a veces es taca, taca, taca. Esa tarta así sirve para otro relleno. Esa masa de tarta te puede servir para otro relleno, sí. Cuando la pruebes vas a ver, te va a gustar un montón. Es una de las masas muy básicas, pero es esa de salvataje. Y está bueno, les voy a dar así un tip. Los que venden, organícense, ¿sí? Yo cuando vendía desayunos, los lunes hacía la tarta de nuez. Los martes hacía la tarta de ricota. Los miércoles hacía las pastafrolas. Los jueves hacía las medialunas. Las preparaba, las estivaba, las frizaba y la madrugada del sábado las horneaba, ¿sí? ¿Para qué? Para guardarla y en la semana hacía los bizcochitos de grasa, los scones, un montón de cosas les estoy diciendo que pueden ir en esas bandejitas, ¿sí? Todo eso lo tenía preparado durante la semana. Entonces, la noche del viernes, mientras que embalábamos y preparábamos todo, porque también le cosía los manteles, las servilletas, ¿sí? Pintábamos las bandejas, las lijas, todo eso hacíamos nosotros. ¿Ese relleno es por una sola tarta? Pregunta porque le sobró más. Sí, guardala porque la vamos a usar en otra clase. Guardala, ponele ahí. Masa, tarta de nuez que en otra clase, en otro vivo. Así te comprometes en otro vivo a hacerla. En otro vivo lo hacemos. Hacemos otra. Para que tengan ahí para usar esa misma masa. Porque está buena. Y si no, hacen unas masitas. Pero es muy blandita la masa. Para manipularla, para trabajarla. Si hay algo que a mí no me gustan, ¿saben qué son? Las masas de tarta empachadas. ¿Vieron así como salió de una? Bueno, así tiene. Porque si no, con el parchecito pues se nota, se ve. Entonces, bueno, esas son técnicas que se aprenden estando en las clases. No son los tipos. Pero bueno, sí. Ustedes saben que a mí los secretos se me van solos. Pero bueno, ahí en la noche nosotros horneábamos, vuelvo a las bandejas y después preparábamos las bandejas y salíamos a hacer entregas. Mirta cuenta que en Rosario abrieron todo, que no puede ir a ningún lado porque la discriminan por la edad. Pobre Mirta. A ver, el tema es, yo no sé si es discriminar por la edad. Saludos, Vale. Creo que es protegerlos por la edad. Sí creo que deberían permitirles ver a sus nietos, eso creo, porque bueno, yo tengo a mi prima que extraña muchísimo a su nieta y es su única nieta y extraña muchísimo y la verdad que la veo sufrir porque la veo por Facebook y la veo sufrir y me parte, me parece que ahí hay que tomar algunas precauciones para que puedan ver a sus afectos, eso me parece que es lo más difícil.
¿Sí? Después, la verdad, yo estoy muy acostumbrada a no salir, pero el tema de saber que no puedo salir me pone así como que necesito hacer un vivo porque necesito estar en contacto con gente, con ustedes, ¿sí? Así que, pero bueno, lo bueno es que muchos de ustedes no me conocían y me están conociendo ahora, ¿sí? Porque siempre trabajé en off, siempre 18 años, cumplo el 15 de agosto dando clases de panadería, pastelería, cocina, decoración de tortas, cooking design, cake design, los profesorados, vanguardia, pastelería vanguardia. Siempre estuve trabajando, dando clases en off. Muchas veces han visto mis manos en programas de televisión y no me han visto a mí trabajando. El otro día encontré publicaciones desde el año, no sé, 2001, 2002, hace un montón de años que uno trabaja y esto, bueno, la tecnología nos unió y me están conociendo, me están descubriendo ahora. Así que cuando ya me quiero jubilar, me empiezan a descubrir. Voy a tener que seguir trabajando. Creo que me van a tener que aguantar unos añitos más. Pero bueno, así, haciendo lo que me gusta, dando clases, ¿sí? Estoy esperando que salga mi tarta del horno. Ya está casi, casi. La voy a ir a chusmear, la voy a ir a ver. No se me vayan, ¿eh? Ahí vamos a ver cómo va. Un chiquitín me está queriendo desbordar, pero bueno, ¿qué va a ser? Es el caramelo que está haciendo ahí sus burbujas divinas, ¿sí? Está así burbujeante, así que está bueno ver también cómo crece. Esa es una de las ventajas que tienen estos hornos, que tienen las puertas vidriadas y que uno puede ver la evolución de cómo crecen y esas cosas. A nosotros los pasteleros nos fascina. Qué sé yo, no sé, son tantos años con chaqueta puesta que a uno vive la pastelería de otra manera. Y cuando uno decide trabajar de esto, vender de esto, y lo digo en mi clase de marketing que está grabada ahí en YouTube y que está el video también de un vivo que hice de marketing, cuando uno decide que va a vivir de esto, que va a vivir de un área de la gastronomía, de la que sea, de la que vende tortas, de la que hace cajas de pequeños productos, del profe que da clases, del que trabaja en un restaurante. Nosotros sabemos que nosotros tenemos más trabajo cuando estamos en la venta, nosotros tenemos más trabajo cuando el otro festeja y que cuando nosotros asumimos eso y aceptamos eso, de que nosotros no tenemos ni Día de la Madre, ni Día del Padre, ni Día del Niño, ni Navidad, ni Año Nuevo, porque tenemos que estar al servicio de otra persona. Nosotros cuando decidimos eso y aceptamos eso, ahí nos damos cuenta que estamos en el camino que nosotros elegimos, ¿sí? Si te jubilás, me das clases igual. ¿A quién? ¿Quién? Verónica Carrosa. Vero, Verito, sí, yo siempre digo que yo me quiero jubilar. Pero bueno, todavía hay Sandra para rato. Hay Sandra para rato. Pero bueno, a veces estoy cansada, ¿sí? A veces son muchas clases. El otro día decía, chicas, tengo el cerebro quemado porque yo paso de panadería a pastelería, de pastelería. El año pasado pasaba a cocina. Entonces, hay veces que, bueno, uno tiene un colapso, pero a los que cuando decidimos realmente que esto nos guste, que nos apasiona, yo sigo estudiando hasta el día de hoy. Cuando a veces pongo de madrugada estudiando, yo sigo estudiando, sigo aprendiendo, sigo buscando profesionales que me brinden algo más para aprender, ¿sí? Entonces, yo sé que el estar ahí del otro lado, ¿sí? A veces es miro por YouTube o miro vivos y aprenden y uno, yo lo que enseño, lo enseño de vocación y los voy a enseñar con todos los tips, con todos los secretos. Si salió mal, salió mal, ¿sí? Y si salió bien, aplaudimos todos. Pero hay que capacitarse, ¿sí? No opina, no opina. Primero me jubilo yo y después vos, dice Pina.
Creo, Pirita, que nosotras tenemos tranco largo. Cuando te jubilás te venís acá y hacemos vivo, lo hacen vivo claro, a las dos. Hacemos juntas. Vivo acá las dos. No sé si vamos a poder subir la escalera porque no sé si vamos a poder con las rodillas, pero bueno, hacemos vivos desde casa, desde la cocina de casa. Bueno, yo ya voy a sacar mi torta, ¿sí? Mi tarta. En realidad la va a sacar Dante. Ojo, no te quemes con el horno porque tenemos un problemita y nos vivimos quemando con el horno. Así que ahí, ojo porque está muy burbujeante, no te quemes. Pero bueno, eso. Uno cuando decide este camino, ¿sí? Ustedes tienen que entender que este camino... no quiere salir, venía embalado para salir en cámara y no quiere salir en cámara. Ahí, ¿sí? Ahí está, miren, burbujeante, doradita, ¿sí? Les voy a decir una cosa, ni se les ocurra desmoldarla en el momento, porque es un caramelo que está excesivamente caliente, ¿sí? Entonces corren el riesgo de quemarse. Cuando las hacen en tarteletas chiquitas, ¿sí? Que van a usar moldes chiquititos de tarteletas para que les rindan más para las bandejas, para las cajas de desayuno o bandejas de productos. ¿Ven que se ve la masa? Dejen el borde de masa. No pongan relleno que sobresalga porque si no se les va a pegar el caramelo a la tarteleta y no lo van a poder despegar, ¿sí? Entonces tienen que esperar que esté fría para poder desmoldarla. Si tienen los moldecitos desmontables como este, es una genialidad, son divinos. Si no lo tienen, con amor y con cuidado, yo lo que hacía era ponía cuando se enfriaban, estaban ya tibiecitas, le ponía un lienzo, ¿sí? De los que usamos generalmente en panadería, un lienzo limpio, le daba vuelta y le despegaba la basecita. ¿Para qué? Para no quemarme, porque el caramelo es peligroso, ¿sí? Y la idea es que no se quemen. Nada, es súper deliciosa. Yo estoy esperando que se enfríe un poquito para ver si la podemos desmoldar. Ustedes saben que a mí me gusta desmoldarla y además me agarra la ansiedad Géminis, así. La ansiedad Géminis y me gusta así desmoldarlo y sacarlo ahí en el momento. Compartan el video. Si quieren que les dé noche de tacos, compartan el video. Ahí está, Patri, ahí está. Ya puse la tarta, así la podés ver. Compartan el video, ¿sí? Creo que estaba saliendo yo nada más. Listo, con el estrellato. Compartan el video, ¿sí? Así llegamos a muchos y pónganme. Se portan bien, hacemos noche de tacos. Yo les prometo que hacemos noche de tacos. Desde la masa hasta el relleno, ¿sí? No sé si vamos a poder conseguir palta o guacamole, o hacer un guacamole, pero podemos hacer así con pollo, con carne, con lo que tenemos en la heladera. Vamos a poder hacer una noche de tacos, ¿sí? Y hacer algo que sea diferente, que no necesariamente tiene que ser dulce. Así que estaría bueno. No sé, piénsenlo, ¿sí? Y hacemos así algo de comida mexicana. Que mis alumnas me lo venían pidiendo el año pasado. El año pasado yo di en cocina, ¿no? Vamos a hacer una reversión. Este año yo no estoy dando cocina por falta de tiempo. Que ahora a veces tengo más tiempo, pero bueno. Por una cuestión así. Se la voy a pasar a Dante para que Dante pueda desmoldarla porque el desmoldador oficial es él, ¿sí? Ah. Así que yo se la voy a pasar a Dante para que él la desmolde ahí. Si se le rompe es culpa de Dante, no es culpa mía. Te pongo en estrellato y... Se la voy a pasar ahí a él para que él la desmolde allá. Vamos a ver, ¿eh? Esperen que primero le voy a despegar el caramelo. Tacos. Están buenos los tacos. Ahí. Pego el bordecito, ¿sí? Que me pudo haber quedado del caramelo que desbordó. Nada, y se lo voy a pasar a Dante para que Dante... que es el desmoldador oficial, camarógrafo oficial y desmoldador. Si se le rompe es culpa de él, así yo tengo que culpar a alguien. Siempre hay alguien, ¿sí? Me voy a correr ahí un cachito. Siempre hay un alguien al que... poder culpar. Hay que echarle la culpa. Ustedes la vieron que estaba hermosa cuando salió del horno.
Vamos a ver ahora si se le rompe a Dante. Así que, bueno, nada. Vieron que se me pegó la psique. No quiere salir. Está muy caliente. Está muy caliente. Se le va a romper. Pero yo soy ansiosa. ¡Oh! ¿Ustedes creen que yo me reiría? Si sale así, no, ¿no? Esperá que yo, así no te quemas vos. Ay, si se le cae. Si se le cae, duerme afuera. Y no quiere venir a la cámara. Lo quiero enganchar para que venga a la cámara. Y no quiere. No quiere venir a la cámara. Ahí. Listo. ¿Sí? Miren. No me digan que no está linda. Está linda. Ah, está trabado. ¿Sí? ¿Se colgó? Colgaste vos, pero ponemos acá. Ahí hay veces que, bueno, el sistema de se cuelga, por ahí escuchan mi voz. Y bueno, estamos ahí que los celus vieron que están así como medio colapsados. Ahí estás. Ahí estoy de vuelta. Igual me escucharon, ¿no? Sí, la voz es... La voz sale barba. Incorrompible. La voz sale... Me retan porque dicen que grito mucho. Ayer me salieron unas panaderas, se pusieron ahí confabulando con Dante, diciendo que grito mucho. Es porque estoy muy acostumbrada a gritar para que me presten atención. Así que bueno, ahí, ¿sí? Creo que ahí se ve mejor. Hay tarta de nuez, fácil, se hace fácil. Hay que esperar que se enfríe. ¿Cuándo la comen? Más rica, mañana a la mañana. Las que la hicieron hoy no sean ansiosas. ¿Sí? Mañana a la mañana va a estar mucho más rica. Pueden probar un piquito después de la cena, ¿sí? Pero un pedacito. Prueben, dejen siempre un pedacito para probar el otro día. La evolución del producto elaborado, ¿sí? Yo tengo la costumbre de hoy pruebo un poquito, mañana otro, el pasado mañana otro y pasado mañana otro. Entonces así sé cuántos días... va a estar fresca para que el cliente pueda consumirlo sin ningún problema. Así que hay tips, secretos, pequeños trucos de cuando uno vendía que ya dejó de vender. Nada, espero que les haya gustado, ¿sí? Una receta más del libro de la profe Sandra, que los voy a empezar a armar en un álbum. Así les pongo ahí las recetas. Lo que pasa es que a veces se complica, pero bueno, los videos siempre quedan. Si no, en el canal de YouTube los tienen, pero los videos siempre quedan en Facebook. Mientras que Facebook nos deje, siempre quedan en Facebook. Si no, ahí en el librito de recetas. Las guarden, la masa que se les sobró, o se hacen otra en la semana, o la guardan y después vamos a hacer otra receta. La semana que viene no estoy, ¿sí? Uy, me puso el flash de frente. La semana que viene no estoy, porque la semana que viene doy clases toda la semana, ¿sí? Así que, pero la semana del 20 y pico, la última semana del mes, vuelvo y hacemos noche de tacos con Luis. Ahí, voy a ver si lo engancho a mi hijo. Así hacemos la noche de tacos con Luis. Hacemos así, la cena. No sé de qué se ríe, Dante se ríe solo. Un muñequito con la baba. Dante a veces se ríe solo y yo no sé de qué se ríe. Así que bueno, nada, pórtense bien. Los que no tienen que salir, no salgan, ¿sí? Protéjanse que, bueno, dicen que Lanús está, nuestra zona está compleja, tenemos muchos casos por día, así que esperamos que tomen conciencia la gente del barrio, de Lanús, de donde somos nosotros, para que se cuiden, para que no salgan y para que nos cuidemos. Cuídense, no salgan si no es necesario, ¿sí? Hoy a la verdulería se llama por teléfono y te lo traen, a la carnicería se llama por teléfono y te lo traen. Trabajemos de otra manera. Hay que trabajemos de otra manera, tomemos conciencia de todos los recaudos que tenemos que tener a la hora de trabajar para poder seguir vendiendo, para poder seguir ofreciendo. Sigamos los protocolos que están dispuestos, ¿sí? Cuídense, protéjanse, use tapaboca, es molesto, es todo, tosco, todo lo que quieran. Tengo mis alumnas de Shopping's que venden unos tapabocas divinos que hicieron, así que las buscan a ellas, los que son de por acá, que ellas hacen unos tapabocas geniales. Así que bueno, usen tapabocas, protéjanse, cuídense,
Nada. Besos virtuales. La semana que viene no los veo. La otra semana hacemos noche de tacos. Y voy a ver si lo engancho a Luis para que trabaje conmigo. Como digo siempre, gracias por estar del otro lado. ¿Sí? Para mí es un placer poder darles un granito de arena, sumar al conocimiento de ustedes. Si sirven mis clases, yo feliz de la vida. Manden fotos de lo que hacen. Y nada, codito, codito. Nos vemos en el próximo vivo y a disfrutarla. Esta se come mañana en el desayuno. Besos. Mañana no, en un rato. Mañana.